¿Hay enfermedades profesionales dentro de los bailarines? O sea, cosas que les pasan siempre a los bailarines. No sé si enfermedades, pero muchas lesiones. Muchas hernias, este, desgarros. Tuviste la suerte que no te pasó nunca. Ah. Tocó madera. Está no. 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 <laughs> eh, pero sí hay. Bueno, una de... De mis amigas ahora en Stuttgart, este, Verónica, que es en rusa, se, se cortó un poco uno de los tendones de Aquiles y estuvo parada por una caída. Este, otra amiga del Colón en un, estaba ensayando en un lugar que no era apropiado y un tapete estaba levantado y ella, ni siquiera haciendo un, un salto, corriendo para una preparación, mete el pie adentro del, del tapete y se alarga. Es un montón de lesiones así no sé si enfermedades que, obviamente sí, bueno, pero claro. como una persona normal en realidad pero uh -huh. lo que más nos, nos jode es los accidentes exactamente siempre es? vas a bailar con dolor yo ahora tengo un dolor de espalda y no te puedo explicar. y te lo bancas? sí sí y bailás con el dolor exactamente obviamente se trabaja para que no esté pero es tanta la exigencia a veces y a veces uno no, no tiene otras cosas que hacer en la vida y no tiene el descanso suficiente que está mal y termina así o lastimado, o cansado. Es muy difícil que el bailarín baile sin dolor. ¿Pudo ir tu mamá a verte estúpido? Todavía no. Oh, qué lástima. Y, y como ¿Tiene veo que la ir. situación, tiene que ir, obvio. Como veo la situación, ella no va a poder, pero hay que, hay que ahorrar y comprarle el pasaje. Sí, claro. Sí, y va a aprovechar los tres meses que tiene y se va a quedar los tres meses conmigo, entonces yo no tengo que cocinar. <laughs> pero sí, ya, ya pronto la, la llevaré para allá. ¿Qué rol soñas hacer? Es que todos los roles hasta ahora que he hecho me han sorprendido, pero se, está, se puede dar uno que es eh, Romeo, Romeo y Julieta. Soy muy apasionado en ese sentido. El, el latino es raro y es único en, en otras partes del mundo porque somos más pasionales, entonces todos esos papeles románticos y de interpretación son este, ideales para nosotros. Uh -huh. ¿Y eso se nota cuando bailas? Sí, sí me, me lo han dicho también. No sé si se nota, pero me lo han dicho. Uh -huh. Bueno, aparte, Romeo era un chico, o sea, era un chico joven, Sí, 15 años. Mucho más joven que vos. Romeo tendría 15, 15 años, sí. o 16, ¿no? Sí, 15 y Julieta Es una 13. linda historia para ser. Es hermosa, sí. Eh, me encantaría, me encantaría porque también es un. Hoy en día también es un desafío para mí. Porque cuando hice O'Neagin. Yo tenía 22 años. Y Onegin es un tipo que arranca como en esa edad, pero va pasando el tiempo y es justamente difícil, hay que tener mucha experiencia porque hay que aprender a construir un personaje más profesionalmente porque tiene que haber todo un crecimiento, un envejecimiento de él, un cambio de experiencias que lo hagan más viejo, más deprimido, menos... Uh -huh. este, menos arrogante. Y después, ahora, con 25 años y con un montón de experiencias vividas, yo tengo que volver a esa gracia de, de los 15 años y de esa inocencia uh -huh. que tenía en ese momento. Son, son desafíos que me, que me gustan a nivel, este, como actor. Que es lo, es lo que más me gusta interpretar. Más allá de, de técnicas o saltos o lo que sea, me gusta que algo que yo veo que se está perdiendo y que es justamente por lo que íbamos al teatro antes, para que el artista me cuente una historia y me saque de la realidad en la que estoy, aunque sea por un par de horas. Uh -huh. Y eso es lo que me gusta a mí, contar la historia y que se entienda. ¿Qué hay después de Stuttgart, o sea, en tu carrera? ¿Qué hay más? Yo pienso que siempre va a ser la danza. Stuttgart, por suerte, da muchas posibilidades a coreógrafos a que uno también desarrolle esa, ese lado artístico, no solo de interpretar, sino de crear. Uh -huh. Entonces, me interesaría, pero creo que tengo que estudiar muchísimo uh -huh. para, para hacer coreografías. Pero esa, es un proyecto a futuro. También me gustaría ser este, ensayista de una compañía, de pasar mi experiencia a otros bailarines profesionales. Uh -huh. Eh, y ayudar en lo que pueda este, y pasar el conocimiento que yo he adquirido y que seguiré adquiriendo a nuevas generaciones. Porque en, no me gusta que se, esa experiencia se quede perdida claro. en alguien, sino que sea transmitida. Que siga siendo libre cuando bailas y no te preocupes por tus pies. Exactamente. Gracias, viejo. Muchísimas gracias. thank <laughs> you